Campesinos integrantes de la Mesa Nacional para la Gestión de Riesgo brindaron detalles de las pérdidas en los cultivos de diferentes departamentos tras las intensas lluvias provocadas por los huracanes. De la comunidad de La Labranza y soy promotor de salud del movimiento comunal. En mi comunidad las afectaciones por el huracán ETA son bastante grandes y las pérdidas ascienden a 200 manzanas de frijol, de un 80% de pérdida, un 90%, los había quedado un 25% de producción, pero como han quedado persistentes las lluvias, está totalmente perdido. Tenemos 150 manzanas de maíz, hay un 75% de pérdida para un 50% de que había quedado, pero las lluvias están persistentes y están en pérdida. Soy de una comunidad, San Andrés, del municipio San Isidro, del departamento de Matagalpa. Bueno, informar, ¿verdad?, de que la situación en cuanto a las afectaciones ocasionadas por lo del huracán ETA y posteriormente IOTA. Lo más preocupante para nosotros en la zona es las afectaciones directas a la agricultura. El tema de la seguridad, inseguridad alimentaria que se nos presenta, pues, por no tener la producción, no tener el acceso a los alimentos esperados. El municipio de San Isidro, en la parte alta de sus comunidades, es una zona productiva de granos básicos, principalmente maíz, frijol y sorgo. Yo tengo reporte de tres comunidades de San Isidro, una comunidad San Andrés, El Bocón y Llano del Boquerón. En esas tres comunidades tenemos una área de siembra de 270 manzanas. Y consideramos, según los reportes, las visitas que hay más del 90% de pérdidas, equivale a 243 manzanas perdidas. El rendimiento que nosotros esperábamos era un promedio entre 14 y 15 quintales por manzana. ¿Qué significa? De que hay un total de 4.050 quintales, eran lo esperado. Entonces la pérdida viene siendo 3.645 quintales, hablando del 90% de pérdida. En Jinotega manifestaron que hubo 1.065 familias afectadas tras el paso de los huracanes. Se hicieron 167 albergues a nivel del municipio activados, 1.213 casas solidarias activadas con albergues en familia, 4.400 personas evacuadas y el total de familias afectadas, 1.065. 294 kilómetros de carretera dañados. Todas las fuentes de agua, no hay agua en Huihuilí. Para Noticias 12, Castalia Zapata.